Buenas, 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 buenas a todos. ¿Cómo estamos, gente? Panda de locos. Son una panda de locos todos. ¿Qué hacen un domingo acá? Viendo al maldito Cal. Cuando podrían estar en la playa. Por lo menos acá en España, ¿no? Bueno, más de uno me dijo una vez, estoy acá en la playa viendo el stream. No me acuerdo quién era, pero digo, estás loco, amigo. Estás completamente loco. ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? A ver quién hay por ahí, ya... 30 locos viéndome aquí, compartiendo un rato. Un placer tenerlos por acá, como digo. ¿A quién tenemos por ahí? Vamos a leer. Juanchi, como siempre. Blind, Calexo, Miguel, Ángel, José, Antonio, Demon Hunter, David, Francesc, ¿qué más? Nitri, Búfalo, Santi. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, bueno. El día de hoy... Por algún comentario que he leído por ahí, más de uno creo que el día de hoy lo necesita a modo ya misa de nuevo, ¿no? Porque mucha gente ya como no salen cosas, o esta semana no hubo mucha noticia tal, pues sé que muchos están ahí un poco ya como locos. Vamos a hablar de eso, no hay ningún problema. Así que... Pero bueno, se puede decir que para algunos el día de hoy vuelve a tener ese tono misesco, ¿no? De misa, misa del Papa Cal. Juiz de Cal, de Pope, dice Demon. Y más en América Latina, que las playas son calientes. Total. Bueno, es aquí haciendo la cena mientras escucho Kilan, grande, grande. Por aquí estamos... Dicen por aquí, saludos desde Córdoba, Argentina. Qué lindo Córdoba, che.
Morango, ¿qué tal? Vas a tener que cambiar de día, Cal, o de hora. ¿Por qué? No te viene bien esta hora, ¿no? Realmente, miren, la hora de estos directos lo hago por cómo me organizo la agenda, normalmente. Los sábados intento tomarme los off para desconectar un poco la cabeza. Igual, viste, siempre abrís un rato, te sentás un rato en el PC, eso es obvio. Y los domingos, como me gusta preparar la semana siguiente, chequear la agenda y todo, pues digo, bueno, ya que estoy en el PC y tengo que hacer un poco de trabajo de oficina, pues aprovecho y también pues comparto este rato aquí con ustedes. Además que me gusta, yo me lo paso re bien, como digo. Además saben que esto, yo ya lo dije mil veces, YouTube es más para compartir que para otra cosa. Es así. Roberto, hola Carlos, un saludo de Estepona. Ya le di like, ¿eh? Grande, grande. Saludo de Estepona, pues estamos cerca, compañero. Yo estoy por Málaga. Torti, ¿qué tal? ¿Holdear polis o comprar más abajo? Es la duda. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de eso. De hecho, ya muchos saben lo que opino al respecto de los precios, de lo que creo que va a pasar con BTC y demás. Pero bueno, lo comentamos también, ¿vale? Creo que es un momento interesante para hablar un poquito de eso, del potencial, del por qué creemos que tiene potencial Polis, este proyecto. Y sin dar recomendación de inversión en absoluto, pues comentarlo y yo, como siempre digo, compartir mi experiencia. Al final, yo siempre saben que les cuento, he hecho esto, hago lo otro. Al final es eso, compartir el proceso con ustedes. Cal, ahora sí me he metido de lleno con Polis y varias naves. Vamos, Quimera. Grande, brother. Pues me alegro mucho. Bienvenido a Quimera. Más que invitado a formar parte. Tú y quien quiera. Buenas tardes. ¿Qué tal, Brax? ¿Cómo estás? Mesa arriba. Hidropal. No sé qué está diciendo Búfalo. Ratas del like. No, hoy estamos bien, ¿eh? Hoy hay. Hoy sobran likes hoy. Somos 33 y hay 34 likes. Así que sobran. ¿Qué estructuras acumular? David, creo que te lo. No sé si te lo he comentado por el Discord de Quimera, pero al respecto de esto, voy a dar mi opinión por un lado de las estructuras. De hecho, podemos abrir incluso acá la web. Voy a dar mi opinión de las estructuras por un lado y por otro lado también voy a recordar lo que dijo el equipo Startup allá de entrada. Así que vamos a ir a acá a la web. Vamos a ver las estructuras, los precios y. No tenía pensado hablar de esto, pero bueno. Voy a compartir pantalla. Como digo, no tenía pensado hablar de esto, pero bueno, ya que sale, pues lo comentamos sin problema. ¿Vale? Así que. Vale, Marketplace. Bueno, lo primero a comentar, las estructuras, para los que no saben, ya el equipo de Star Atlas dijo que. No, soy otro David. Ah, vale. Genial, amigo. No pasa nada. Te lo digo igual, ¿vale? Las estructuras. El equipo Strata ya dijo que no recomiendan comprar. Para aquellos que no sepan, las estructuras no han salido a la venta de manera oficial por parte de Star Atlas, ¿vale? Simplemente creo que está la música un poquito alta. Voy a bajarla un poquito. Bueno, ahí se queda. ¿Qué pasó con las estructuras? Lo que venía diciendo, que al principio salieron unos paquetes o los pósters y demás que eso te traían estructuras y demás. No han salido oficialmente a la venta los claim stakes ni nada, simplemente que la gente que adquirió estos pósters las ha vendido en el mercado secundario. ¿Qué pasó? Cuando hubo todo este boom de los juegos NFTs el año pasado, ya lo saben, y cuando hubo estos precios desorbitados en todos, en Star Atlas también lo hubo, pero estuvo más relacionado al supply que había de naves, pues esta gente aprovechó y empezó a vender claim stakes, licencias para piloto, un montón de cosas de este tipo a precios desorbitados. ¿Qué pasa? Star Atlas estaba viendo esto y dijo, claro, esta gente son las que compraron los pósters, obviamente. Entonces, ya de entrada ellos recomendaron, no compren nada porque van a salir oficialmente más adelante, todavía no tienen ningún uso y lo que sí tiene son las naves. Entonces, por eso no, repito, hoy. Siendo claros, las estructuras y todo lo demás no sirve para nada. Lo único que sirven son las naves. Ahora, si nos queremos preparar para lo que viene y aprovechar estos precios que posiblemente sean bajos con respecto a cuando le den una utilidad, eso es evidente. No sé si es mala opción o no, ahí ya lo dejo a criterio de cada uno. Personalmente yo no lo estoy haciendo, ¿vale? Porque en lo personal me estoy comprando mucho polis, creo que es
es lo más, lo que tiene más potencial. Creo que si esto sale bien, pues Polis puede subir mucho. Pero bueno, estaba hablando de las estructuras y no las mostraba, son estas de aquí, ¿vale? Y ya comentaron también que para Scrim, en un principio, no van a ser estas estructuras las que usaremos. No lo sé, yo lo dejo ahí. Hay que tener en cuenta que Scrim va a tener varios lanzamientos, es decir, no va a salir Scrim y ya está. Es decir, va a salir Scrim versión 0 e irán implementando cosas en lo alto. Un ejemplo claro es que en un inicio no tendremos Deep Space, es decir, las naves no se van a poder romper en Scrim de forma permanente, ¿vale? Simplemente, bueno, nos matarán y renaceremos y demás. De hecho, se ha estado hablando bastante, creo que fue en el Atlas Brew esta semana. Tuve la oportunidad de escuchar un momentito, no me pude informar bien, sé que había unos cuantos ahí de Quimera, pero no pregunté. Pidieron opinión a la comunidad acerca de qué mecánicas nos gustaría más para cuando se deleteen las naves, todo. Estuvieron hablando un poco de esto y creo que es muy interesante esto. Es muy interesante que escuchen a la comunidad, que pidan opinión y demás, porque al final somos nosotros los que lo vamos a estar usando, ¿no? Y me gusta mucho que nos consideren. Ya lo sabíamos, pero bueno, como siguen haciendo estas cosas, pues al final es como que lo reivindican, ¿no? Eso. Bueno, estamos ya día 4. Lo que decía en un principio, el por qué mucha gente está empezando ya a ponerse nerviosa, lo que sea, porque no, esta semana no hubo prácticamente noticias. Vamos a repasar algunas de las cositas si quieren. Sé que le pasa esta parte de la canción que es como muy fuerte, me parece. Bueno, cositas así interesantes. De Star Atlas, ¿qué hubo? De Star Atlas, bueno, tuvimos el reporte, que el reporte ahora lo vamos a repasar, está bastante interesante. Una cosa que me encantó fue esto. Qué bueno que está el PC que le armaron al compañero de Clav. Clav Kell se llama, curioso que es igual que yo, pero con una E. Y bueno, se lo armaron en vivo en un stream. Bueno, la empresa de iBuyPower, ya saben, el partnership que tiene con Star Atlas. Y le armaron el PC ahí en directo. La verdad es que se ve bastante guapo, ¿eh? Se ve bastante guapo. Y bueno, comentar eso. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Bueno, así, como dije en un principio, relevante no hubo nada. Así como de locos, ¿vale? Esto estuvo bueno porque, bueno, al final es contenido que van haciendo, se engage, van mostrando cosas, van reforzando esos partnerships que tienen con interacciones y demás. Eso por un lado. Después que quería. Bueno, ah, vale, una cosa re importante, gente. Estoy muy contento de ya de decírselos. Posiblemente lo sepan ya la mayoría. Pero hemos organizado con toda la comunidad, ¿vale? Un eventito es un Twitter Space. Sé que muchos de ustedes no están acostumbrados a usar Twitter, ¿vale? ¿Por qué es importante el Twitter? Porque Star Atlas usa mucho el Twitter, ¿vale? La comunidad NFT y demás también usa mucho Twitter y creo que es importante que lo usemos. Así que bueno, de la comunidad hispana sale la iniciativa de reunirnos y hacer una. Bueno, uno, sí, un evento así entre todos, de todos los guilds, de todos los DAX, de todo lo que sea. Fíjense que al final va a estar mucha gente, va a estar Santi también, así que los invito allí. Acá, bueno, he tagueado varios, pero habrá más gente, ¿vale? Al final hemos hablado con todos para que vengan todos, que estén los máximos posibles. Al final la idea es compartir un rato juntos y que se vea una comunidad hispana bien unida, ¿no? Pese a que seamos de diferentes guilds, como siempre digo, lo que sea, que al menos la gente que entre o vea esto, de entrada vea eso, que hay una comunidad hispana fuerte y creo que eso puede motivar a muchos a entrar, ¿no? Y creo que eso es muy positivo. ¿Quién va a estar? Obviamente yo, Santi, Alex de Stratras Perú, los chicos de la mesa redonda, este no sé quién es, Josorio, Kepler. ¿Quién más va a estar acá? John Kill, Lucius y Birras de Polaris. Vale, como dije, probablemente haya más gente y probablemente se pueda invitar a gente para que suba y bajar. Y bajar después, creo, porque hay un límite, por eso lo digo. Es el día 8 a las 17 UTC, ¿vale? Estaremos hablando, lo haremos como modo introducción. Si gusta, está bueno y lo vemos con.
No sé, como que lo pasamos bien y que aportamos valor realmente. Posiblemente lo hagamos con regularidad, no sé, cada 2, 3 semanas hacemos un Twitter Space hablando de algún tema diferente. Como tema principal para este primero, pues eso, hemos decidido que es el título será como ¿qué ofrece el metaverso y estar atrás al mundo de hoy? Creo que está muy bueno porque de acá se puede, por un lado, decir qué tenemos hoy, decir qué tendremos en el corto o mediano plazo y también especular un poquito más allá, ¿no? Creo que eso puede estar muy bueno. Pero yo creo que me parecía un tema muy bueno para hablarlo de entrada porque creo que muchas veces nos olvidamos de ese tipo de temas que hacen realmente fuerte a Star Atlas. Que sí, yo sé que muchos están acá porque les gusta Unreal Engine 5, la calidad, el lore, lo que sea, pero como siempre digo, y soy un pesado con esto, lo que están haciendo estos tipos a nivel gobernanza y economía es algo que no se ha hecho nunca. Y es para mí el verdadero potencial de todo esto. Al final, obviamente, que si lo metemos en una batidora y hacemos un mix con la calidad, con el equipo, con lo que traen como juego y demás, es una locura, ¿no? Pero para mí, el punto de partida inicial y el punto de mayor potencial que tiene hoy Star Atlas es justamente esto, el tema que acabo de comentar, gobernanza y demás. Así que bueno, los invito ahí. Si no lo tienen ya, les spameo aquí para que agenden el evento si quieren. Si no tienen Twitter, gente, se lo crean en 2 minutos si quieren estar. No, no, no hay ningún problema. ¿Vale? Que sé que muchos no tienen. Es nada, se tarda nada. Y nada, bueno, invitadísimos a que vengan. De hecho, no sé si lo vamos a poder hacer o no, pero la idea es, bueno, hablar un poco entre nosotros. Y si hay alguno ahí que quiere hablar, aportar valor o decir cualquier cosa, la idea también es que suba. Si ¿sí? No es que somos un grupo ahí cerrado y no puede, solo ven. Estaría bueno que pueda subir gente a hablar. No sé, como digo, no sé si lo podemos hacer en este primero, pero es la idea. Esto de los Twitter Space, la verdad que simplemente solo he escuchado. Pero no sabía ni crearlo. No se puede crear desde el PC, tienes que crearlo desde el móvil. Así que tuve que hacer ahí verme un tutorial cómo crear Twitter Spaces. Bueno, los leo acá y seguimos con las cositas. Dice Frances, Cal está un tiempo desconectado y al volver porque no me sale mi perfil ni antigüedad, que he hecho mal. ¿Sabes cómo solucionarlo? Cal, he estado un tiempo fuera. ¿Con tu perfil te refieres a Star Atlas o te refieres a Quimera? Porque acabo de leer el segundo mensaje que pones que dice: entré en Onis porque Quimera. Por Quimera. Y ya no me sale ni raza ni nada. La verdad es que no sé a qué te refieres, amigo. ¿Estarás poniendo bien la wallet? Al final, navaja de Okan. Eso es muy, muy importante. Lo más sencillo parece. Tiende a ser lo correcto, ¿no? Lo más evidente. Hermosas las dos, dice Juanchi. Juanchi, lo iba a especificar porque siempre sé que hay algún mal pensado, pero dije no, no digo nada, mejor. Pero mira, ya ahí tenemos el mal pensado. Ya el digital dice por acá: el view estuvo muy bueno, Cal. Sí, me han dicho eso, me han dicho eso. No pude participar todo, lo escuché un momentito, pero sé que estuvo bueno. Cool el Twitter Space, dice para que Calaiso, creo que debería hacerse periódicamente. Sí, es la idea. Aquí de la mesa redonda, grande. Pues sí, es la idea, Calexo, del Twitter Space. Que si gusta y vemos que está entretenido, lo pasamos bien y es un buen rato que compartimos entre todos, seguro que lo haremos más. Al final creo que está bueno, ¿no? También está bueno que la gente que tiene la posibilidad de tener un poquito más alcance dentro de la comunidad hispana de Stratlas, pues que dé ese lugar a aquellos que quizá no tienen la oportunidad, ¿no?, de llegar hacia a más gente. Ejemplo claro, pues una persona que está emprendiendo en el metaverso, en un proyecto, pues si tenemos la chance. Y hablando de eso, ahora también vamos a comentar alguna cosita al respecto, porque se viene un eventazo de emprendimientos en el metaverso. Así que si están pensando en algo de eso, quédense un segundito y ahora hablamos. Muy bueno el Twitter Space. Twitter Space tiene una vista mucho más limpia y atractiva que Discord. Lo que pasa que Discord para mí no. Por lo que me gusta Discord es porque se puede ordenar todo muy, muy, muy bien. Es todo por temas, todo eso es para mí genial. Twitter Space es mucho más. Me hace acordar a un Telegram.
o a un WhatsApp. Solo, no sé. Personalmente no es lo que más me gusta, pero bueno, es mi opinión personal. Enhorabuena por haber organizado Teacher Space. La comunidad hispánica tiene muchos buenos profesionales para aspirar a lo grande. Sí, total, Demon, es así. No, está bueno que podamos compartir entre todos, como digo. Y que podamos charlar entre todos un rato, compartir, escucharnos, ver ideas diferentes. Sí, estará tras el amigo Wallet, pero no me aparece Oni. Es la misma Wallet, pero no me aparece Oni. No sabría decirte, Frances, la verdad. No sabría decirte. ¿Helado de qué sabor? Y pistacho, de una. Pistacho es top. Top pistacho. si estará atrás. Me quedé pensando en lo de la wallet de este compañero. Sí, es la misma wallet, pero no me aparece Oni. Habrás elegido facción. Ten en cuenta que elegir facción es una transacción. Tienes que gastar un poco de sol, creo que es. Sol, no me acuerdo. Sí, creo que es sol. Calexo dice, gobernanza, más economía, más SDK, blockchain, jurisdicción económica es una de las características más potentes que... Sí, totalmente. Es así. Felicitaciones, Lester. Un placer, compañero. Muchas gracias. Grandes. Helado de café. No, no tenés nada que hacer. Calexo, estás completamente loco, compañero. Helado de café, dice por ahí. No, esta gente no tendría que poder hablar. Ahí salió. Salió el cal dictador, eh. No, bueno, seguimos, che. El helado de café me gusta para un batido o algo de eso. Máximo, máximo. O un café, café, café. Vamos con más cositas. Como dije, no hubo mucha cosa, ¿vale? Hoy. Vale, tenemos el reporte que lo tenía abierto por acá también. Aquí está. Acá está el reporte y... Ese reporte ya 18. Vamos a lo que vamos. Acá, bueno, para todos los que quieran tema lore y demás, que sepan que acá tienen bastante lore. Esta imagen de estar atrás está bastante chula de concept art. Tiene mucha pinta de que estén usando como alguna IA para crear todo esto. Me recordé una noticia que hubo hace poco que un tipo que era un concurso de... Creo que me lo pasó Borax, me parece que está por acá. Creo que era un... O lo vi en la mesa redonda. Era un concurso de imágenes. Sí, de pinturas o de imágenes, algo así. Y ganó un tipo que utilizó una IA. No sé si lo tengo por acá, pero es... Les voy a mostrar. Y esta imagen en concreto me recuerda a eso. A ver, a ver, a ver. Sí, es en Business Insider. Fíjense. Esta página está muy buena, por eso se las recomiendo. Nada, acá tienen. Una obra de arte generada por una IA gana un concurso de pintura y desata la ira de los ilustradores y artistas. Es la muerte del arte. Esto es algo que vengo discutiendo con Antonio, ya saben, el cofounder de Quimera, con Antonio mucho. Y el otro día estuvimos hablando de esto bastante. No sé qué opinan al respecto, pero yo opino 100% que es la muerte del arte. 100%. Que una IA te cree esto que estamos viendo acá en pantalla es una maldita locura, gente. Es una maldita locura. Es la muerte del arte y de los artistas por consecuencia, ¿no? Yo creo ya especulando que posiblemente de acá a muchos años las esculturas u obras de arte del pasado, tipo yo que sé, un Picasso, este tipo de obras, incluso valdrá mucho más, no solo por el tiempo que tendrán las obras, sino porque es que ya quizá no va a haber gente que haga ese tipo de cosas. Ahora habrá quizás, y acá estoy especulando, pero artistas que hagan todo este tipo de obras en IA, porque no es muy fácil hacer esto, ¿eh? Requiere un grado de expertise moverlo esto, pues saben cómo funciona, es como Dali, creo que es Dal, espacio I. Básicamente pones un texto y en relación a ese texto una IA lo crea lo que pones, ¿no? Y hay cosas brutales, pero que se te va la olla. Lo que están viendo lo hizo una IA. Y esto, lo loco es que no queda acá esto. Lo loco es que esto, en breve saldrán vídeos de cosas creadas por IAs. Y en breves, Vila dice mucho, Vila de Quimera dice, Star Atlas lo va a terminar una IA. Ahora, también es, pero lo que es la parte
La parte de entornos, la parte de generación de mapas y este tipo de cosas, pueda, no sé si ya lo hará, pero puede hacerlo una IA perfectamente y hacer cosas que se te va la olla. Y yo creo que esto es el principio de lo que dice acá, la muerte del arte, 100%. Es otra. No lo veo como la muerte del arte como tal, sino que será otra forma de entender el arte, desde mi punto de vista, ¿no? Al final, todo es cambio. La vida es cambio. Es una locura. Los leo mientras, ¿vale? Pero es que miran la imagen y a mí se me va la cabeza, ¿eh? Está brutal. Está muy, muy guapa. A ver, acá Calexo tiene algo que decir por lo del café. No sé, yo no sé si te quiero leer, Calexo. Ya con lo que dijiste, nuestra relación ha menguado, compañero. Helado dulce de leche granizado. Prefiero el dulce de leche normal. Elige, acá dice, te dice José, compañero francés. Una vez elige facción, ya no te sale la opción de elegir ni dice nada. Vale. Vale, voy a prestarle un momento de atención acá a francés a ver si lo podemos ayudar, gente, entre todos, porque no sé qué le pasa. Sí, ya lo tenía todo hecho en facción y perfil. Ahora volví a comprar naves para estaquear, pero no me aparece el logo del perfil que tenía antes, donde aparecía mi tiempo en el juego y mi valor. Gente, no tengo ni idea yo, ¿eh? No sé si alguno sabe. Lo leo así en voz alta por si alguno puede ayudarle, porque yo la verdad es que no tengo ni idea. Me he quedado pensando. El café y la pizza son de las mejores creaciones divinas. Lo de la pizza te lo compro. Eso es lo loco, Borax. Mirá lo que dice Borax acá. Y nadie del jurado se dio cuenta de que la obra estaba hecha por una IA. Esto es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Alguno de acá estará flipando, 100%. Porque yo la primera vez que vi esto, que ya hace un tiempo, no esta noticia en concreto, sino cosas que había hecho una IA. Y yo me quedé pensando, digo, ¿de verdad esto lo hizo una IA? ¿En serio? Y es lo que tú dices. O sea, ahí está la locura, que no te das cuenta. Es una locura. Ya lo dicen muchos que el tema de las IAs es un tema delicado al futuro, ¿eh? Y lo dice acá Destino también. ¿Cuánto tardarán las IA en dominar el mundo? Eso es algo que se ve mucho, ¿no? Hay cosas que. Yo lo veo un poco así, y esto es mi opinión personal, ¿no? Hay cosas que con los años se ven como. Por ejemplo, se crea una serie o un libro del pasado que es como muy futurista y con el tiempo va pareciendo cada vez menos futurista y posiblemente cosas que parecían súper locas se terminan cumpliendo, ¿no? Puedo dar muchos ejemplos, pero por ejemplo, antes el tema de viajar al espacio, a la luna, lo que sea, era una locura, ¿no? Y bueno, al final se terminó consiguiendo y vamos en aumento. Antes el tema de, yo qué sé, una pandemia o algo posapocalíptico. Parecía como una locura del futuro que no iba a pasar nunca. Y fíjense las imágenes que nos ha dejado todo lo que pasó estos años, dos últimos años. Locura, ¿no? Y todas esas cosas como que muchos libros, muchas películas, lo que sea, lo ven como algo súper futurista, como que no va a llegar nunca tal y al final son cosas que se terminan cumpliendo. Y el tema de la IA no es menos. Son cosas que en el pasado en libros de ciencia ficción y demás se ha hablado mucho. De hecho, hay películas hechas en torno a eso, no sé. Bueno, Terminator es eso, ¿no, gente? Corríjame si me equivoco. Pero Terminator es eso, es una inteligencia artificial que lo domina todo, por así decirlo, ¿no? No sé. Bueno, no puedo hablar de. No sé por qué fijé. Estoy haciendo cagada acá. Bueno, fijé un comentario ahí random. Pero bueno, me pareció un buen comentario para fijar. Acá dice José, Frances, ¿en qué menú dices? Mira, Frances, lo mejor que puedes hacer en este momento, compañero. Lo mejor, gracias, dice Destino. No, fue sin querer, Destino, no lo elegí. Lo mejor que puedes hacer, Frances, es ir al Discord de Quimera y pasar una imagen de lo que te sale o de la parte que. X. Creo que así te podemos ayudar un poquito más porque por texto es algo más complicado. Es más, incluso si vas ahí a. Te metes en alguno de los chats, después te podemos ayudar por voz o lo que sea, compartir pantalla, como sea, ¿vale? Interesante y polémico tema, sí, la verdad es que es para otro día ese tema.
Pero bueno, ahí lo dejamos. Vale, veníamos acá. Esto salió por la imagen esta, que a mí me recuerda a ese tipo de imágenes, la que nos están tirando de concept de Star Atlas. Incluso la de arriba también, incluso esta. A ver, vamos a lo que vamos. Bien. Vale. Tema showroom está igual. Vale, sale la parte de interfaz en building. Y el resto está igual. No sé si. Esto no sé si está igual. No, no había leído toda esta parte. Updates, product, distribution. Que sigue. Vale, la distribución. La preparación para la distribución del producto sigue estando en progreso. Y esto tiene sentido con lo que veníamos especulando de una posibilidad a lo de Epic, ¿eh? De hecho, creo que Michael tiró un tuit ahí. No sé qué dijo de Epic. Y yo me quedé pensando, ¿eh? Me quedé pensando. Bueno, Scream. No sé si ha habido avances, pero bueno, sabemos que falta bastante. Quiero. Hay una imagen que lo comento porque estamos viendo acá de las cosas que se vienen y demás. Hay una imagen de Aefia. No sé si era en qué parte. Guías. No sé. La verdad que no he visto mucho. Había una imagen que era como el roadmap. Está muy guapa la imagen esa. El roadmap con fotitos, ¿vale? Esto creo que está mal todo esto de aquí. Está mal, me parece. No he visto el precio de las naves, pero esto no va a estar en 0.3 nunca. Bueno, ¿qué más? Algo que tengo pendiente por hacer y todavía no lo he visto es el... Es este... Bueno, es una especie de ama que hizo Michael en DAP Radar. Creo que es aquí, ¿vale? Y no sé qué hicieron algo de no, la verdad que no entendí muy bien, ¿no? Como digo, no tuve tiempo de mirarlo. Si alguno quiere comentar un poquito al respecto de esto, lo agradezco. Creo que estuvo Michael aquí en DAP Radar haciendo un ama. E hicieron algo o mostraron algo así. No sé qué es exactamente. Esto es el showroom, ¿no? Sí. Vale, esto es el showroom. Ok, esto es el showroom y metieron ahí... Metieron muchos personajes, ¿no? Pero nada más, no sé exactamente qué es. Lo dejo aquí al final para volver a comentarlo cuando alguno escriba algún comentario al respecto de eso. Cosas interesantes que tengo que comentarles. Más. 991 personas siguiendo el canal, el Twitter de Quimera. Faltan 9 personas. Cuando lleguemos a los 1000, tenemos por un lado sorteo de 100 polis, sorteo de 5 airbikes y sorteos de wireless para nuestros NFTs, que saben que son estos de aquí, ¿vale? Si no lo han seguido, nos hacen falta 9. Cositas. Que van de la mano con esto y con lo del Twitter Space. El Twitter Space es el día 8. Ahí lo dejé por arriba. No lo explicaron, dicen por aquí John Kill. Compartieron ese contenido. Ah, buenísimo, buenísimo. Vale, pensé que me había perdido algo así como más interesante. Pero bueno, listo, genial. Sí, imagino que estarán haciendo como pruebas o algo, ¿no? No sé. Cositas al respecto de eventos y demás. Bueno, ya tenemos el calendario de septiembre de Quimera, lo tienen por aquí. Si no lo tienen en nuestro Discord, el día 8 tenemos el Twitter Space. Y el día. Esto puede estar muy interesante para los que quieran. El día 21 vamos a estar haciendo un evento de negocios en el metaverso. Negocios e emprendimientos. Sé que muchos de ustedes tienen ideas de crear cositas, ¿vale? De crear. Negocios o lo que sea dentro del metaverso. Y nosotros, bueno, desde Quimera queremos hacer eventos, queremos promover todo este tipo de emprendimientos y apoyarlos, ¿vale? Apoyarlos de diferentes formas. Posiblemente el día de mañana o pasado, no quiero decir una fecha para no pillarme los dedos, pero en estos días haremos un anuncio de cómo participar en el evento del día 21. En el evento del día 21 va a estar nuestro compañero Hades.
¿Cómo crear tu empresa en el metaverso? Lo tengo por aquí. De hecho, este video me parece una maravilla. Lo comparto por acá. Todos aquellos que estén pensando en emprender algo en Star Atlas, esto se lo tienen que ver 100%. Es una persona que sabe de esto, por si no lo conoce nada de eso. Se dedica a esta parte. Y bueno, como digo, estaremos en estos días anunciando cómo participar aquí. Posiblemente no pueda participar todo el mundo porque sería un evento de muy largo, ¿vale? Lo que vamos a hacer probablemente es hacer una especie de filtros, ¿vale? Agarrar los que más trabajo tengan o los que mejores ideas presenten o lo que sea. Y hacer una especie de exposición, también queremos dar algunos premios y demás. Y agarraremos eso, unos 6, creo, ¿vale? Para el día 21. Si veo que se apuntan, yo qué sé, 15 y se quedan mucho fuera, como sería el caso, pues no hay ningún problema del próximo mes hacer algo así. Es decir, no tiene que ser el último, ¿vale? Ni mucho menos. Entonces, pero bueno, al final los premios van a estar bien. Creo que pueden ser cosas bastante interesantes. Y sobre todo queremos también, desde Quimera, decir de qué forma o de qué modo, además de creando este tipo de iniciativas, vamos a apoyar a la gente que quiera emprender, ¿vale? Pasa el link de Quimera, amigo. Germán, el primer link de la descripción es el Discord de Quimera, ¿vale? Para todos los que se quieran unir, lo tienen acá en la descripción. Así que bueno, estén atentos. ¿Qué más así para contarles? Bueno, los que jueguen Warzone, el día 18 hacen un torneito de Warzone que el mes pasado iba a ser, al final no se hizo. Creo que no sé, hubo algún problema. Y así otras cositas. Bueno, el día 25 tenemos la décima asamblea de Quimera. La verdad es que ya son 10. Estamos haciendo una al mes, más o menos. Y bueno, es el espacio del guild, digamos, ¿no? Quiero hacer un putero en Star Atlas. Bueno, puedes hacerlo, cada uno, cada lo que quiera. Me parece genial. La cuestión, a ver si tenés clientes, amigo. ¿Cómo vas a hacer para agarrar clientes? Trabajadores para esa fecha ya serán IAs, ¿no? De ese tipo de cosas. ¿Qué opinan? Bueno, vamos a hablar también de cotizaciones, que sé que a muchos les interesa esta parte. Yo creo que la evolución de la tecnología a nivel hardware o software es algo que se va a dar, queramos o no. Quien lo rechace se quedará anclado en el pasado. Sí, totalmente destino. Es un tema muy controversial el tema de las IAs, porque al final creo que hay como normas, ¿no? Que no se pueden hacer. Es como la parte de la mutación genética, que es decir, no puede hacer un biólogo, una persona que se dedica a este tipo de cosas, no puede, yo qué sé, clonar una persona o hacer este tipo de cosas. Creo que hay como unos límites que por ley no se pueden pasar. ¿Significa que estas cosas no se hagan? No. Se harán igual. Y eso, en el tema de IAs, pues puede ser un peligro gigante. Porque sí, las leyes están y las leyes se rompen, es así. Y romper leyes en esta parte, yo creo que puede ser muy delicado. Puede haber líos gordos, ¿eh? No te hablo de catástrofes a nivel, yo qué sé, que tu microondas agarra una pistola y te quiere matar. No hablo de ese tipo de cosas. Hablo de más cosas de sistemas, de redes, quizás, yo que sé, imagínate que en algún punto algo toma conciencia o lo que sea y yo que sé, decide apagar internet porque, no sé, considera que los humanos con internet cometen fallos. Me invento. Son cosas que las vemos muy locas, pero que pueden llegar a pasar. Entonces, son temas muy locos, la verdad. Ya entran temas de... Sí, polémicos, quizá. Acá dice ya, digitalizaron un test multiplayer y mostraron las imágenes. Buenísimo. Además del modelo de los personajes, sí. Lo del modelo de los personajes me pareció... ¿es acá o es acá? No. Ah, lo pasé. Lo del modelado de los personajes me pareció interesante. Imagino que serán como... unos bastantes diferentes, ¿eh? Porque, por ejemplo, todas estas filas son diferentes. Acá, recién este se repite. Pero no sé si es que te eliges uno así como predeterminado o más bien lo haces tú.
Pero fíjense acá, acá hay diferentes, ¿no? Estos parecen Oni, ¿no? Y este de acá que es algo raro. Bueno, interesante. Está bueno que estén haciendo test ya con todo eso. Me gusta. Cuando tengas 999, me apunto. Solo faltan 8. Vale. Alguien siguió ahí a Quimera. Buenísimo. Recuerden que cuando, además de eso, además de hacer el sorteito en el este, además de hacer el sorteo este, lo que haremos será presentar el otro NFT. Son tres, acuérdense. Estamos pendientes de la fecha. Estamos pendientes de la fecha. Pero este test multiplayer era simplemente añadiendo personajes. Un segundo. Pero este test multiplayer era simplemente añadiendo personajes. No personas. Vale. No era real, claro. Sí, entiendo. De todos modos habían dicho, ¿no, John? Que había como una limitación de 32 personas en un principio, me parece, ¿no? Así que tiene sentido lo que comentas. Grande Carl en el trabajo, escuchando la misa, ¿qué opinas? ¿Qué opinas más conveniente en este momento de oferta? ¿Aprovechar una nave como una Chi o una Ámbula con un 70% de descuento o acumular más polis? Entiendo que no es recomendación de inversión. Buenísimo. Sí, es así, no es recomendación de inversión. Yo creo que esta pregunta es para ti, amigo Davor. Es decir, ¿desde qué punto quieres enfocar tu estancia en el metaverso? Hay gente que la parte de gobernanza y demás no le importa. Ellos quieren agarrar su nave, tener una nave cuanto más grande mejor, o una flota lo más grande posible y jugar, ¿no? Puede ser. Te metes en un guild que vaya a tener polis, territorio y listo, te olvidas de esa parte un poco. Por otro lado, está la gente que le guste o prefiera más un gameplay más orientado a la gobernanza, política y demás, que hay mucha gente, como así creo que acá John es uno de ellos. Calexo creo que también anda por ahí, me parece que él también tiene esa idea o está entre las dos, no sé. Pero bueno, como digo, al final es para ti. Ofertas brutales, desde mi punto de vista, son ambas. Tanto una Chi o una Amway al 70% de descuento, como el Polis al precio que está. Potencial de crecimiento, yo creo que ahí está la respuesta de lo que puedes llegar a ser más rentable. Y este es mi punto de vista. No creo que una nave se multiplique por 10 su valor o por 20. Polis, si todo sale bien, lo veo como más posible, ¿no? Alex, Brujo. Compañero, ¿qué horas son estas de venir a misa? Encima viene así, desvestido, medio sin corbata. ¿Qué es esto, Alex? Comente, por favor. Espero que tenga una buena explicación. Cal mostrando el marketplace me asusta. No, es la página de AFIA que va mal. Como estaba acostumbrado a mirar esa, pero yo no se queden con esos precios. Dices el market de esto. Vale, sí. No, bueno. Ya pasamos a comentar esto si quieren. Torneo de Among Us. Podría ser. Vale. Al final nada nuevo de lo que vengo diciendo ya desde junio, gente. Estamos en septiembre y vengo opinando exactamente lo mismo. De hecho, por eso he dejado ahí mi marquita de lo que es lo que pienso que va a pasar. Esta marquita la puse acá. Acá. No, por aquí o aquí. Sí, no sé si aquí o aquí. Bueno, da igual. Semana más, semana menos. Pero fíjense que no había pasado este movimiento arriba y no ha pasado esto todavía, pero es. Hasta ahora se viene cumpliendo. Que esta vela semanal haya cerrado. Esta vela semanal, esta de aquí, haya cerrado dentro de este order block. Ya es súper bajista. Es súper bajista eso ya. Porque acá es como que tenía la opción de irse. Pero normalmente cuando hace los rebotes. Cuando el precio hace los rebotes. Y ahora lo vamos a ver. Le puedo mostrar un toquecito de trading. Cuando el precio hace los rebotes. Suele apoyarse. Vamos a ponerlo así. Suele apoyarse en los order blocks. Que es esto de aquí, ¿vale? Y el precio no suele cerrar dentro de ese order block cuando va a respetar. Normalmente, ¿eh? Hay veces que sí. No, esto no hay nada cierto.
ni es una ciencia. Fíjense, por ejemplo, cómo esta semana primera sí respeta el cierre dentro. Normalmente, de hecho, se suele mirar el cuerpo, pero bueno, lo tomamos todo ahí para mostrarles. Y cuando la vela cierra dentro del order block, ya tiende a ser bastante bajista, ¿vale? De todos modos, por ejemplo, acá pasó. No, acá no pasó, de hecho, fíjense. Dijimos los cuerpos. Nos quedamos con los cuerpos. Acá viene, toca este order block, no cierra dentro y reacciona, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Después, otro ejemplito claro fue en esta bajada de acá. Este es otro order block. El precio viene, toca, cierra ligeramente dentro, pero muy leve. Eso es algo que no tendría mayor importancia porque depende el exchange, el precio de cotización final a la hora que cierra la vela semanal. Pero reacciona. Después, por ejemplo, acá. Yendo a algo similar a lo que está sucediendo acá. El order block en este punto sería este. Podríamos agarrar esto o esto, ¿vale? Todo eso de ahí. Ya cuando la vela cierra adentro, es más negativo. Incluso si nos queremos ir a un order block más reciente, que sería este de acá. Esto de acá. Nos fijamos cómo la primera respeta y ya la segunda cierra adentro y... Pasó lo que se ve, ¿no? Pero bueno, como digo, yo sigo pensando bajista, muy, muy bajista. Y no solo me baso en lo que veo técnicamente, sino el mejor ejemplo de todo lo que está pasando es los canales de economía hoy, ¿vale? Un muy buen canal que se los recomiendo es el canal del compañero de... Mi amigo. John Economist. Un tipazo. Y sabe mucho, mucho de trading y de economía. Lo dejo ahí ese canal, ¿vale? Ese es un vídeo del canal que tiene. A aquellos que les interese la economía y demás, ahí lo dejo. Así que bueno, mi escenario, como vengo diciendo ya tiempo, sigue siendo bajista. ¿Me puedo equivocar? 100%, me puedo equivocar, ¿vale? No 100%, creo que 40% me puedo equivocar, diría. Pero me puedo equivocar, como digo, y esto no tiene por qué darse, ¿vale? Habiendo pasado esto de aquí, yo ya sí lo veo. Lo veo que como mínimo tenemos que ir a la zona de los 18.800, 18.500 para quemar esta liquidez que hay acumulada aquí abajo. Una liquidez son órdenes de compra o de venta, ambas, pendientes en un nivel, ¿no? Y el nivel es este en concreto, es este de aquí. Es este de aquí, este que he marcado aquí con una línea roja, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente en todos estos puntos, y ya terminamos trading porque si no los aburro, en todos estos puntos aquí, aquí, por aquí, cuando entran en largo para una orden de compra, sus posiciones las cierran normalmente por debajo de esto. O sea, un SL puede ir aquí, aquí, hay gente que lo pega, hay gente que lo pone en los cuerpos, hay gente que lo pone, no sé, abajo de todo. Entonces todo esto de acá acumulado son órdenes de compra y de venta, porque un SL no es más que una orden contraria a la del precio, ¿no? Y bueno, así yo lo veo. ¿Y por qué cuento esto? Porque bueno, para empezar les comparto. Y segundo, porque sé que muchos están pendientes de polis, ¿vale? De los precios que vaya a hacer y demás. Por todo lo que se viene, yo no creo que pueda holdear polis ahí. Ojalá me equivoque, porque tengo mucho polis. Ojalá me equivoque y nos vayamos a $10. Y me compro un castillo. Y pero sí, lo más factible es que si BTC va a hacer lo que les comento, veamos precios en polis por debajo de esto, ¿sí? Valores que me parecen importantes dentro de polis, como de interés, diría los números redondos. Normalmente los números redondos, porque es psicológicamente son los números donde la gente tiende a comprar más. Es decir, cuando ves un precio ahí que está por lo bajo, decís, bueno, yo qué sé. Cuando llegue a 0.25, compro $1,000 en polis, por ejemplo. Entonces dices, bueno, y ya con eso tendría X polis, ¿vale? O vas haciendo tus cuentas. Y la gente piensa así, normalmente. Esto es psicología de masas, al final. Siguiente número redondo, ¿cuál sería? De 20, pues de 25, pues 20. Entonces yo iría así. Y acá tiene relevancia otro punto también interesante. Ven acá a la derecha sale el precio. Lo primero que, bueno, posiblemente veamos alguna reacción en torno a los 30, ¿no? Porque es el siguiente más cercano que tenemos. Ahí sería.
¿Por qué pongo esto? Porque primero, siempre los big numbers, que se le dicen, tienen impacto, pero sobre todo cuando no tenemos nada a la izquierda. No tenemos información a la izquierda. No tenemos info. Cuando venía yo analizando acá BTC, ¿en qué me baso para esto que les digo acá? Pues en lo que tengo a la izquierda, en esto. En lo que ha movido, en lo que ha sucedido. En polis, ¿qué pasa? No, básicamente no hay información. ¿Qué información relevante tenemos en polis? Pues la salida a mercado. La salida a mercado es muy importante. ¿Vale? La salida a mercado es muy importante. Y fíjense que casualmente también es un número redondo. Porque salió en 0.20 a la venta, al público, ¿no? Bueno, ventas privadas mucho, mucho más barato. Y ahora mismo toda la gente que compró aquí, muchos inversores han estado liquidando. Y es por eso también que, sumado a todo lo que ha bajado Polis por el por lo que pasó en el mercado y demás, pues la gente que entró en 0.10 en venta privada, y esto lo sé porque yo he entrado en muchas ventas privadas de proyectos, si vos ves el precio a un dólar, estás haciendo un por 10. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pues tú vendes. Estás haciendo un por 10 de tu inversión. A lo mejor metiste 10.000 dólares y puedes deshacerte de una posición de 100K, que lo dudo porque hay vesting y demás, pero lo vendes al carajo, es un por 10. Un por 10 no tienes ni que pensarlo, es así, de una. Es como si te compras un coche mañana y decís, amigo, te pago 10 veces más que lo que pagaste. Tomá, amigo, quédatelo. ¿Entendés? Es así. Entonces, bueno. Para mí ahora lo que cobra sentido y lo que cobran sentido son los... por debajo del precio actual son los big numbers, o los números redondos, ¿vale? 0.30, 0.25, 0.20. Si yo voy a poner una orden, no es nada de recomendación, como digo, pero no pondría 0.30, pondría 0.31. A lo mejor, o 0.31. O 0.31.3, ¿no? Que no quede redondo, que quede descuadrado. Siempre pasa, nos vamos a los mercados. Algún ejemplo seguro que sale por acá. De hecho, miren. Ejemplo clarito. ¿Por qué BTC no llegó a los 70K? Porque habrá mucha gente que dijo, bueno, cuando llegue a los 70.000 vendo, habrá dicho. Ahí están. ¿Y qué pasa detrás de eso? Pues habrá dicho, no, los que se dan cuenta, pues no lo pongo a 70 porque habrá mucha gente que lo pondrá a 70. Lo pongo a 69.980. Y ese tipo tampoco le entró. Y así fueron bajando hasta el tipo que lo puso en 6.900, que depende dónde lo habrá, a 69.000, perdón, que depende dónde lo habrá puesto broker, exchange y demás, pues le habrá entrado o no, ¿vale? Entonces, en lo referente a Polis, yo creo que teniendo pendiente toda esa liquidez abajo en BTC, como mínimo vamos a romper este mínimo. Si eso sucede, pues tenemos el primer nivel ahí en los 0.3, así que a ver qué pasa. Voy a leerlos un poquito y que vengo hablando mucho. Me pongo a hablar de esto y no paro. ¿Qué estás haciendo actualmente con los atras que ganas en Staking Dynamics? Yo lo vendo todo, dólares y Polis. Así estoy yo. Helado de pistacho en el metaverso. Una heladería en el metaverso está bueno, lo que pasa que a nivel... en esa época no sé qué pasará con los helados. Ya sería cuestión de ponernos a especular, ¿no? Un test bastante común, se carga al cliente en un servidor. Ah, buenísimo, Mars. Grande. Y se observa cómo afecta el alto rendimiento con métricas como ping, FPS, etc. Y se aplica un ratio de confianza. Buenísimo, amigo. Qué buena data. Gracias. Siempre, el compañero siempre tira muy buena data, ¿eh? Me gusta porque es bastante realista, ¿no? Porque se ve que sabe de esto y... Lo que dice Morango por todo, listo. El peligro de una IA no es que se apague internet, sino que se dirija las opiniones hacia donde crea conveniente. Somos muy manipulables. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. No, puse un ejemplo, compañero Borax, pero... tengan en cuenta que ahora el... Y la hago cortita, porque si no me extiendo y terminamos a las 10 de la noche. Pero básicamente, cada aplicación como TikTok, como un Instagram, como un Facebook, recoge miles de datos por usuario al día. Al día. De tus gustos, de a qué le diste like, qué publicación pasaste y demás. Y todo eso se ordena cuantitativamente y te mete dentro de un estándar como usuario. Esto lo estuve hablando el otro día con Vila. Y es así. Y al final... se te presentan cosas o te presentan cosas o escenarios que son propensos a que tú compres, aceptes o te guste o lo que sea, que ni siquiera tú sabes que te gusta.
Es decir, una IA puede saber más de ti que tú mismo. Así de simples. Y concuerdo contigo, Borax. Entonces, es muy importante todo este tema y por eso recalco y por eso me parece una mierda, y lo digo así, hablando mal, todo el tema de estos metaversos de, como el de Facebook o como todos los centralizados que saquen, porque no tiene ningún sentido desde mi punto de vista, ¿no? Lo que quieren hacer es seguir manipulando y haciendo lo que quieran con tu info. Además de no solo venderla, ¿no? John Presidente, yo lo voto. Yo pienso como un gamer y como inversor. En base a mis recursos, me muevo día a día aprendiendo y mejorando. Grandísimo, Demon. La verdad que si se dijera que ya hemos hecho, que hemos tocado un suelo, no me lo creería. Al igual que debería hacer otro nuevo mínimo. Yo opino eso, correcto. ¿Cuánta gente conocida había en la misa? Dice por aquí. Es que la misa de los domingos. Espero, gente. Yo lo único que espero, y lo digo así, que estén todos con su traje y su corbata en la misa de hoy. El único que no puede, que puede llevar la túnica es el Papa. ya se hizo el primer vídeo recomendadísimo. John anunció que hoy va a ser un mini curso. Ah, sí. John, sí. Es cierto, lo vi. No sé si me lo dijo o no, pero sí. Seguro que lo compartirá por ahí, por Quimera. Mi recomendación es hacer un DSA con Poli, si se practica Calexo. Estar atrás es a largo plazo. Coincido con lo segundo, sí. Me voy a 6 años si se pudiera. Es que yo creo que muchos, Alex, muchos, porque fíjate que la gente metió 5 años porque es lo máximo. Porque eso te das cuenta en los 4 y en los 3. En los 4 años no metió casi nadie, creo que era un 3%, un 4%, muy, muy poquita gente. Muy poquita gente. Muchos saludos, amigo. Éxito, Eduardo. Un saludo, compañero. Con traje, corbata y bebida ceremonial. Buenísimo. Yo tengo acá el vino para la misa. Bueno, gente, ¿qué? Más cositas. Ya, como suelo hacer normalmente, les tiro ahí mi opinión al respecto de Polis BTC. Pero bueno, como un añadido, ¿no? Ya saben lo que opino que puede pasar. Y siempre dejar claro que no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, ni mucho menos. Como yo lo veo, es un punto de vista. Es para que aquellos que no piensen así, pues que tengan otro punto de vista, ¿no? Y es como lo veo yo, ¿vale? Más cosas, más cosas. Taca, 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 taca. Vale, estaba hablando de Quimera antes y de los eventos y demás. Muy interesante lo que estamos lanzando bastante contenido de varios compañeros. Por ejemplo, Lucius hizo una intervención sobre comunicación efectiva. Bueno, Lucius, ya saben, es el director del Departamento Diplomático de Quimera. Y también John hizo una especie de AMA, un charlando. Habló sobre Scrim, comunidad, creación de contenido y un poco de especulación y demás. Así que sepan que van a tener este contenido regularmente dentro de la página de Quimera, ¿sí? Del YouTube. Así que los invito para allí a que vayan, se sumen. También tienen más cositas, como por ejemplo la última asamblea que hicimos, está aquí subida. Las carreras que hacemos, los town halls, ya saben que los hacemos ahí en directo. También hace ya 12 días hay una iniciación a la economía Stratlas y demás. Bueno, invitadísimos a que formen parte y chequen qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? ¿Qué más? No mucha cosa más, ¿vale? Sí, bueno, lo del report. El report y. Ah, sí, quería mostrarles un par de videos. Que ahora vamos a ver de que se. Ahora lo vemos. ¿Qué vi antes? Algo que me pareció interesante. Ah, bueno, lo de la novela gráfica. Esto va a estar bueno también. Está construyendo ya. Arte, interfaz, blockchain, todo. Esto me encanta. Ojalá aquellos que no tengamos la opción de encontrar, porque bueno, se dijo como que, no sé si saldrán los cómics estos que ya vimos, alguna foto o lo que sea, o habrá más contenido además de esto, como algún video, X. A mí me encantaría que podamos comprar estos cómics.
Es decir, físicamente, que tú te compres un NFT que te cuesta, no sé, $50 por decir algo, o 100, no sé, X, y te llegue a tu casa el cómic. Eso estaría muy guapo porque al final lo que crea este tipo de proyectos, y me parece bien porque es la idea, ¿no? Este tipo de universos, son gente fan, ¿no? Tú ves un Oni o un Ustur o un Moody, te gusta, ves el lore, te gusta, lo disfrutas y... Y yo qué sé, sale una alfombrilla y la quieres tener, sale unos cascos, los quieres tener, como es mi caso ahora, por ejemplo. Y si sale un cómic, lo voy a querer tener, ¿no? La camiseta que tengo acá atrás, que me la regalaron los muchachos de Star Atlas, estoy seguro que si hubiese una web ahí que la venden a $30, la mayoría lo compraría, o muchos lo comprarían, ¿no? Porque al final es como que hay un estudio que se hizo que la gente donde gasta más dinero es donde más tiempo gasta de su vida, ¿no? Ya lo dije alguna vez esto, creo. La persona que va al gimnasio y es super fit, pues se gasta su ropa de gimnasio, su ropa de marca, sus batidos, sus complementos vitamínicos, come bien, comer bien cuesta caro también. Entonces, bueno, un gamer pues se gasta en cosas de gaming y demás, y es así como funciona todo, ¿no? Y lo digo porque es interesante, porque se hizo un estudio de eso, ¿no? No lo tengo a mano ni me acuerdo dónde era, pero sé que lo hay. Si lo buscan, lo encuentran seguro. Las IA basadas en las redes neuronales aprenden de los datos, de lo que los datos le dicen. Si una fuente de datos errónea resulta, lo más probable es que sean erróneas. Buenísima. Cuando quieras hablamos al respecto. Me encanta toda esa data. Acá en Quimera tenemos a alguien muy, muy bueno en esto, que es el compañero Manant, el teniente Manant, que no sé si estará viendo o no, pero bueno, él desarrolla todo este tipo de bots, IAs y demás, y creo que toca también el tema de redes neuronales. Me encanta lo que hizo, que ya saben, estamos jugando EVE Online, pues desarrolló un bot en EVE Online para que el bot lo que hacía es recoger recursos automáticamente. Iba, minaba y volvía. Iba, minaba y volvía, pum, 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 pum. Y lo desarrolló el tío y me pareció una locura. Me pareció una locura. La verdad que es un mundo que me apasiona, ¿eh? Pero eso hay que dedicarle tiempo, sí. Algo que decir del 6% en circulación. Hay muchos comentarios del token, estafa... no, ya se dijo al respecto de esto que no actualizan y no nada que comentar, amigo. No sé a qué te refieres con lo de estafa en CoinMarket, exactamente. No te entendí lo que quieres decir. No sé si alguno lo entendió bien o yo no te logro entender. Algo que decir del 6% de circulación. No hay un 6%, hay más de polis, ¿eh? Y muchos comentarios del token estafa en CoinMarketCap. Ah, vale, sí, que hay otro polis, dices tú, ¿no? En CoinMarketCap. Creo que ya notificaron a varias veces a CoinMarketCap y no lo han modificado, me parece. Porque creo que en CoinMarketCap, lo miramos ahora, te sale como que puedes comprar polis en un lugar que no venden polis. Algo así es, si no me equivoco, ¿no, gente? A ver si hay alguno que me corrobore esto. Buscamos acá polis y nos vamos a la parte de abajo. CoinMarketCap, pero no, sí, vale. La parte de abajo normalmente suele decir los lugares donde puedes adquirir polis. No sé si serán esto. No sé si es eso a lo que te refieres, compañero. O al otro token polis, quizá, ¿no? Creo que hay otro token polis. Quizá es eso. Sí, es que creo que es eso también, ¿eh? Quizás esto de acá. O si no, esto a lo que te refieres. De que existe otro token que se llama polis. En Pancake, puede ser. Y la gente que quizá compre esto, pues... No sé qué carajo será, la verdad. No sé si es un proyecto o algo. No quiero ni entrar en la web. No sé a qué te refieres exactamente, compañero Manuel. Si quieres comentarte, te leemos. Gustosamente. A ver qué más comentan por acá.
Interés compuesto, esa es la clave en la actualidad. Para mí, el ciclo de los tokens, polis, naves, atlas, aunque con Scrim parece que las naves no tendrán más impulso de creación de atlas. No lo sabemos, Sebas. No lo sabemos realmente, amigo. No sabemos. No sabemos cómo van a ser toda esa parte de Scrim aún. Sería especular, pero podría ser. Quizá lo hacen de una forma en la que. En la que no. En la que logran que no se devalúe constantemente el Atlas. Yo creo que el punto clave va a ser la utilidad que se le dé. Como subir de nivel los hangares y todo este tipo de cosas. Que posiblemente sean caros todo esto. Sea caro todo esto. Y bueno, al final es una inyección de en polis, en atlas importante que tendríamos, ¿no? Cuando lancen algo así. Y el punto está en que no solo haya una inyección de forma puntual, sino que a la vez vayan trabajando en formas de, en más formas de quemado, no solo en puntualmente, ¿no? Sino en, por ejemplo, que de algún modo, me invento, de algún modo que cobren un fee en Atlas y todo ese Atlas se queme, por ejemplo, ¿no? Para que todo lo inflacionario que es tenga su método de quema por parte de fees o del equipo, no de una. Yo esas opciones las veo muy bien. Pero como te digo, al final acá, cuando estamos hablando de economía, todavía tenemos tan poca data que. Yo estoy deseando ver el modelo económico para sentarme una tarde entera y estudiarlo a fondo de la versión 0 de Scrim, ¿vale? Para ver por dónde pienso que puede ser mejorable y todo esto. Hace unos años hubo polis en la BSC, pero creo que lo quitaron. Ok. El metaverso está atrás. Puede superar el metaverso de. No sé qué es eso, amigo. No sabría. No lo conozco. Así que no sabría contestarte. Lo que se supone que existe una confusión entre la cantidad de polis. Creo que has dicho algo antes, ¿no? Lo que supongo que existe una confusión entre la cantidad de polis en circulación anunciado en CoinMarketCap y el anuncio por. Ah, sí. De esto creo que. Vale. Te entiendo. Ya entendí, Calexo, y con tu comentario até un poquito cabos. Al respecto de esto, creo que comentó Wagner en el Foundation Room varias veces que ya se pusieron en contacto con CoinMarketCap para que lo actualice y no lo han actualizado. En base a eso, la confusión, pues si es esa, ya está resuelta. Es eso. Dice Borax, se ofrecían polis scam en la red de Binance o Ethereum cuando polis solo corren Solana. Ah, vale. Vale. Se ofrecían. Ya no, ¿no? Borax. Para comentar acá a la gente. Bueno, cositas interesantes, ¿no, gente? Pero como digo, no hay nada. Esta semana no hay nada relevante. Así que comentar, bueno, invitarlos de nuevo el día 8 al Twitter Space. Si alguno tiene algo que decir o quiere participar de forma activa, puede hacerlo. Vamos a intentar hacerlo porque ya les digo, es la primera vez que vea a liderar uno con el de invitar, bajar y hacer esto. No lo hice nunca. Así que si no estoy muy trabado, pues posiblemente pueda subir quien quiera hablar. Estaría bueno, ¿no? Que sea un poco en forma ahí para todos. Por otro lado, bueno, acá en pantalla les dejo ahí para que sepan las fechas que tenemos de eventos y de cosas dentro de Quimera. Y estén atentos porque el día 21 va a estar bueno lo que vamos a lanzar. Lo que vamos a hacer. Vamos a anunciar algo antes, como dije, ¿vale? Vamos a anunciar algo antes, así que estén atentos al Discord o a. O al Twitter de Quimera si quieren. Que por cierto, no sé cuánto iremos, pero. Tendremos que llegar ya, che. Estamos. 992. 994. 6 followers para los 1000. Queda poquito. The Other Side es el metaverso del NFT más valorizado del mercado en el mundo. Los Bored Apes, ya te. Ah, vale, sí. Ya sé a qué te refieres, Diego.
No lo he investigado, pero quiero ver, lo miraré, pero quiero ver, porque la mayoría de metaversos que miro no me gustan por lo que plantean a nivel descentralización, a nivel gobernanza y a nivel economía. Y esos tres puntos para mí no hay ninguno que lo esté haciendo de forma potente, creo yo. Sandbox puede ser lo que más se parezca a lo que hace Star Atlas, quizá. ¿Vale? Entonces es por ello que no. Al final, les digo una cosa, relacionado a lo que dice el compañero acá, Diego. Si mañana un Fortnite saliese en metaverso, en NFTs, no creo que participe de forma activa dentro del proyecto. Quizá al ser algo con mucho potencial, me gustaría tener una participación, pero solo a nivel de inversión, porque sé que la mayoría de gente lo va a comprar o va a querer estar ahí. Pero no porque me guste ni crean lo que se hace, ¿no? Es como el metaverso de Facebook, lo que está creando. Al final es Facebook. ¿Qué persona no querría entrar? Pues yo no querría entrar, por ejemplo, ¿no? Por todo lo que hablamos de la Web3, de los datos, de la descentralización, de lo que significa. Y es, bueno, mi punto de vista al respecto de eso. ¿Has mirado el proyecto ERTA? Venden NFTs de la Tierra. No, la verdad que no. Como te decía José, no, aún no he visto nada parecido a lo que está haciendo Star Atlas, que es lo que para mí tiene real valor. Y no porque sea Star Atlas, a la cual obviamente ya le tenemos aprecio, sino porque realmente es que no veo una propuesta sólida detrás. Ni a nivel economía, ni a nivel gobernanza, ni nada. No, lo veo. Y no quiero, y no confío en algo en lo que no esté económicamente, en lo que económicamente no tenga la posibilidad de generarse un entorno el cual no se vaya el token en picado o el proyecto. Al final, si el token baja, como está, por ejemplo, Polis, no hay drama, pero sí que el proyecto aguante, que tenga periodos de subida o lo que sea, ¿no? Yo lo veo así. De todos modos, no me cierro. Esto me gustaría, bueno, si quieres contar un poquito más al respecto. Igual yo me estoy quedando con los nombres acá. Creo que ya no, pero en cualquier momento pueden volver a crear nuevos tokens en esas redes. Sí, totalmente. Muy atento a lo que dice acá Borax, gente, que solo está Polis en la red de Solana, ¿vale? Si hay alguno nuevo, por cierto, si hay alguno nuevo, lo invito a que tire preguntas o a que se una ahí al Discord nuestro, que pregunte allí. Es un buen lugar para gente que entra nueva. A preguntar o lo que sea, sin más. ¿Vale? Sin duda alguna, Star Atlas es uno de los proyectos más avanzados en términos de propuesta político-económico que hasta ahora existe. Sí, es así. Decisiones políticas, impuestos, los ponen los propietarios. Se parece un poco a Star Atlas, creo. Lo voy a mirar, mira, José, lo voy a mirar porque no me gusta cerrarme, ¿vale? Pero ERTA. Lo voy a dejar acá abierto. Lo voy a dejar acá abierto. Pero al final, por lo que yo estoy en Star Atlas es un conjunto de cosas, ¿no? Y no les voy a mentir, yo no entré por esto. Entré porque me gustaba lo que proponía, me gustaba la temática, me gustaba el arte, y de a poco fui conociendo, de a poco, pam, 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 y ya hasta ahora, pues, que lo que me llama del proyecto es otra cosa, ¿no? Totalmente diferente. No he detectado hasta ahora otro que tenga el mismo potencial que estar atrás. Coincido con Calexo. Tampoco es verdad que hace ya unos meses que no miro. Pero sí, me pasa igual. Las cosas que he visto no van por otro lado, que no significa que sean mejores, ¿no? Pero creo que cada uno tiene que saber dónde se mete. Y yo lo que busco, pues, es algo como estar atrás que tenga el potencial político-económico del que estamos hablando. Han dividido la tierra en 350.000 parcelas. Roma se ha vendido por 120. Pero esto. Vale. Vale. Esto pasó con lo de Gamion. Me acuerdo que estuve hablando con Hades. Muchos lo conocerán. Y Hades, creo que subió, si no me equivoco, algún video hace mucho tiempo de Gamion.
y dejó de hacerlo, dejó de subir videos porque creo que una vez le preguntó al CEO de Gameon sobre el valor de las LANs. Y el propio CEO le contestó que las LANs eran especulativas, era para especular. Entonces, claro, estás jugando a la ruleta, amigo. Estás jugando al blackjack con un whisky así en la mano. Entonces, no, no, no tiene sentido. Que lo quieras hacer me parece perfecto, es súper lícito, que cada uno haga lo que quiera. Pero hay que saber diferenciar, ¿no? El por qué una LAN puede llegar a ser muy cotizada y qué valor tiene añadido, además de que lo quiera mucha gente. Porque lo quiere mucha gente hoy, por ahí mañana no lo quiere nadie. Y tiene que ese tema de quererlo mucha gente, tiene que estar avalado por algo. No que sea una moda, como los tulipanes, ¿no? Que sea algo que de verdad tenga una proyección y una solidez, algo robusto a futuro. Por eso me parece una locura lo de estar atrás, porque si sale, el valor que tiene es brutal. ¿Qué pasa? Estamos en una etapa súper temprana, hay que construirlo y está bueno que todos los que estamos hoy acá o los que vayan a invertir, pues sepan que se va a tardar mucho. Esto hay que decirlo, es así de simple. O sea, son cosas que van a tardar años en quedarse. Los que estamos acá, ¿qué estamos haciendo? Pues organizándonos, estamos creando cosas, conociéndonos, compartiendo, disfrutando el proceso, creando juntos, preparándonos. Es así, yo lo veo así. Y por el camino, pues, tienes algún beneficio del staking de Atlas, del staking de Polis, del staking de las naves, en el corto plazo del staking de Atlas. Yo lo veo así, gente. Esa duda tenía también yo. Entonces, realmente hay alrededor del 35% de circulación. Correcto. Lo que dice en Governed Star Atlas, ¿vale? Los avatares que nos presentarán en el juego serán gratis. ¿Va a haber algún tipo de venta de avatar en el market? No lo sabemos, Diego. Compañero, no sabemos todavía esto. Yo creo que no se van a vender los avatars como tal, sino que creo que lo que se va a vender es el nombre. Tu nick. Ese va a ser tu NFT, me parece. Porque ya saben que la persona, el perfil de cada uno será un NFT. Es decir, Cal, por ejemplo, no sé si me pondré Cal, si me pondré Car y otra cosa, porque si algún boludo se pilla Cal, se lo regalo, que se lo quede él. Tendré un nombre más largo, con otras letras o lo que sea. Pero el día que yo, X, no sé, me voy del juego porque X, ese NFT lo podré vender. Y será pues Cal vendiendo su NFT de su perfil porque X, ¿no? Me invento. Entonces eso es lo que podremos hacer todos. Y esto me gusta mucho porque otra de las añadidos que tiene, por ejemplo, al WoW. Yo he jugado al WoW, pero a lo que no está escrito, gente, muchas, muchas horas. Al WoW, al LOL, un montón de juegos. Y esos perfiles llenos de oro, llenos de horas, llenos de ítems que me costó muchas horas conseguir, ahí se están muriendo de risa en un inventario. Si los quiero comercializar, me tengo que ir a un mercado negro, vender una cuenta. Y si sacan una expansión encima, ya no vale un carajo. Entonces, todo eso es una de las cosas que viene a revolucionar el mundo de los NFT ligado a un juego, ¿no? Y más con el potencial de cómo tienes tratas. Así que a mí esa parte me gusta bastante. ¿Puedo tener más de un staking de Polis en el mismo ledger? Sí. Sí, puedes tener 50 cuentas en un ledger y cada uno está quedado diferente. ¿Sabes cuántos GAOs van a seguir sacando naves al marketplace? ¿Sabes cuántos GAOs más van a seguir sacando naves al marketplace? Por ahora no. Tienen que terminar el GAO 2, que supuestamente decían que salían para todo este año. Yo creo que no van a salir todas este año. Se quedarán algunas sin salir, creo yo. Pero no, no, no han dicho, creo que no han dicho un número de GAOs. KuCoin ha creado su primera oficina en ERTA el 4 de agosto, qué buena. Pablo estará atrás, retuiteó el anuncio del Twitter Space, tal vez lo tenemos de invitado sorpresa. Podría ser, no lo descarto. Otra duda tengo, Cal. Si estamos en una misión en marcha, por ejemplo, una nave con algunos de la tripulación que no sean jugadores reales, sino bots, ¿sería posible al conectarse al juego teletransportarse a la nave para ocupar ese puesto que está ocupando dicho bot? No lo sé, compañero. Son preguntas que no.
Todas esas preguntas así se están, son cosas que aún se están, que aún incluso se está pensando por parte del equipo, muchas cosas. Es decir, está la base general, pero hay muchas cosas que no se saben todavía. Hay muchas cosas que no se saben. Y, por ejemplo, la pregunta las preguntas que estaba haciendo no son preguntas que hoy tengan respuesta de forma oficial, del equipo Stratos. Así que 995, nos faltan 5 followers en Twitter, gente. Los quiero ver ahí, Si hay alguna rata del like, que hoy no hay, por cierto. Sobran 7 likes. A ver si llegamos hoy, che. Vamos a intentar llegar entre todos. Hay primera clase de Star Trek para Phantom. Vale. Vamos a compartir dos videitos acá de la comunidad, gente. Me gusta poder apoyar a los que creen contenido de acá Star Trek, que estén empezando. Ese es el canal de YouTube de Dronator, un miembro de Quimera. Los invito a que lo sigan, echen un vistazo a su contenido, quizás les guste. Después tenemos acá también al compañero Jesús de Criptoverso, que es este segundo link. Y en ese link nos habla de todo sobre Scrim. Aquellas personas que no sepan qué es Scrim y demás, este juego browser que tendremos en torno a fin de año, les recomiendo ese video. Y así como extra, que no. ¿Qué contenido estoy mirando? No hay. Ella tiene el rol de creadora de contenido, pero está por acá en el chat, creo, pero no está. No sé por qué no está compartiendo los videos ahí en Quimera. Pero Morango también está compartiendo contenido. Mira. Morango también está compartiendo contenido. Arrancó bueno, con guías sobre las naves, ¿no? Yo me vi. Este video es. Habla de todas las naves de Star Atlas y después está tirando videitos diariamente. Así que los invito ahí a que vayan a chequear el contenido. Si quieren, lo dejo por acá también. Es el tercer link que les dejo. Y bueno, los leo. Vamos a leerlos. ¿Qué sistema de seguro va a usar Quimera para las pérdidas de naves en misiones oficiales del juego? Quimera, básicamente, si estás en una misión y estás con una nave tuya, pues si la pierdes, pues lo ideal sería que Quimera lo pague, ¿no? Es la idea. Otra cosa es que esté con tu nave por ahí y te la quemes solo. Esa es otra cosa. Cal, qué bueno que sigan con el apoyo al juego. Vamos con todo. Valexis, ¿cómo estás, compañero? Tanto tiempo. Sí, seguimos a full. Acá la idea de Star Atlas ya la saben, gente. Lo vengo diciendo siempre e intento ser muy, muy transparente con todo eso. Esto es algo que va a tardar mucho tiempo. Es algo que va a tardar mucho tiempo. En la cual estamos participando del desarrollo del juego, ¿eh? Es así. Y estamos compartiendo el proceso al final. Que es algo lindo, ¿no? A mí me. Es algo que me gusta. Al final. Estoy ya hablando un poco más de temas filosóficos. El tema de disfrutar del proceso de las cosas, ¿no? Posiblemente cuando salga Star Atlas, cuando tengamos ya juego en Unreal 5 o lo que sea, será una forma de disfrutar el juego diferente. Y posiblemente nos acordemos de estas etapas, de estos inicios, de estos años, del 2022, por ejemplo, cuando recién estaba empezando todo y nos imaginábamos las cosas, o cuando. Alguno de ustedes que no tiene todavía la idea de crear un emprendimiento dentro del metaverso, pero que en un futuro lo va a hacer y van a pensar, ¿te acuerdas cuando ni siquiera tenía idea de algo y empecé a crearlo, ¿no? Yo estas cosas las veo como. Me parece lindo, me parece lindo, ¿no? Es como el tipo que va a entrenar todos los días para conseguir, yo qué sé, una marca en un deporte, tal. Y al final el secreto no está en el resultado, en lo que tú consigues, ¿no? Sino en el proceso, y es así. Vos cuando conseguís algo, no te parás a pensar en el trofeo en sí,
¿Qué es lo primero que pensás en todo el tiempo que estuviste ahí sacrificándote, esforzándote y rompiéndote el culo para llegar a conseguir eso, ¿no? Entonces, y eso es lo lindo, eso es lo que le da valor, de hecho. Entonces, por ello, es que es así lo que digo. Es el proceso de compartir el desarrollo, ¿no? En esta etapa en la que estamos. Y hay que ser muy realistas también, la contraparte o parte negativa, y ser realistas y saber que para todo esto falta mucho y es así, hay que tenerlo muy muy claro y los pies sobre la tierra. Y es por eso que estamos acá en la misa de los domingos. ¿Llegas a un can directo? No llego, llegamos porque la web el canal es de todos, es de Quimera, no es mío. Gracias, Calcito, nada. Por favor. ¿Tienes algún coleccionable de Star Atlas? ¿Te refieres? Sí, tengo navecitas, pero mayormente polis. Mayormente polis. Una pregunta, Cal, si se agrega polis al staking sin aumentar el periodo, ¿se reinicia la fecha de staking? Sí, actualmente sí. Es algo que ya han dicho del equipo que lo tienen que arreglar, ¿no? Poner esa opción. Y lo que está haciendo mucha gente ahora es reiniciar el tiempo de 5 años, 5 años, 5 años, porque bueno, al final consigues tener el voting power alto y es como si lo estuvieses estaqueado a 5 años y 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, así. Y siempre mantienes el voting power alto, ¿no? Y estás como al mayor rendimiento de lo que tus polis dan. Hay otra gente que lo está sacando esos polis a otra wallet y lo está metiendo a un año o a dos, mientras esto no los toca y deja 5 años y ya el periodo va bajando 4, 3, 2, 1, hasta que el día de mañana pues pueden ya decidir qué hacer con ello. Cada uno está tomando estrategias diferentes y cada una tiene sus riesgos y su potencial, ¿no? De retorno. Entonces es así. Cada uno tiene que... Lo importante acá es conocer el perfil. Si estás invirtiendo dinero, conocer el perfil de inversor que tienes tú. Hay gente que tiene 10.000 dólares y les da igual literalmente perderlos. Pues ya puedes hacer locura si quieres. Y hay gente que tiene 10.000 dólares y por haber hecho una locura, quizás todo lo que tienen, pues quizá tienes que plantear otra estrategia. Si eso es todo lo que tienes, ¿no? Por ejemplo. Lo bueno es que las experiencias que ha ofrecido IB y Star Citizen pueden ayudar a mostrar el camino para estar atrás. 100% de acuerdo, Calexo. Es así. Lo bueno que tiene Star Atlas es que tiene gente muy top de juegos, muy top en el del sector, que son por ejemplo los que tú has dicho, de la mano con Illuvion, iba a decir, de la mano con Elite Dangerous, quizá con juegos como Stellaris, O-Game, se podría incluso comparar para lo que puede llegar a ser el Scream. Hay juegos muy buenos como para sacar ideas, estoy de acuerdo. David dice, gracias Cal por esta tarde, me sacan a tomar una cerveza, gracias por todo, nos vemos pronto. Grande David, pues que la pase bien, y eso es lo que tienen que hacer, che, vayan a tomar una cerveza. Yo voy a ir despidiéndome ya, gente, también. Estoicismo en la práctica, bien dicho Cal, lo verdaderamente valioso es el proceso. Exactamente, el estoicismo me encanta, pero tiene cosas que considero que para vivir en la sociedad en la que vivimos o te vas a vivir en una montaña o no encajan mucho, ¿no? No soy de... En ese sentido no soy de pensar mucho en... De forma radical, ¿no? Me gusta encontrar un punto medio. Por ejemplo, el tema... La filosofía del budismo, no como religión, sino como filosofía, me gusta mucho también. Pero hay cosas que no comparto. Y cada uno, pues, va tomando cositas, ¿no? Estar atrás hay que tenerlo en los pies sobre la tierra, esa es la clave, totalmente. Esto va a tardar, es a largo plazo, ¿cierto? Es lo que dijiste antes. Así que disfrutemos del paseo, hagamos amigos, juguemos mientras gocemos lo que hacemos. Totalmente, es así. Es algo que va a tardar. Y lo lindo es esto, es lo que estamos haciendo ahora, compartir un rato, charlar. Yo les muestro algunas cosas, aprendo un montón de ustedes, ya lo saben, siempre lo digo acá, no me vengo a dar ninguna charla de una masterclass de nada, es un rato compartido con ustedes. De hecho, fíjense, esta semana no ha habido prácticamente nada y las tres cosas que había no me las había mirado. No son todas las semanas que vengo a decir cosas, ¿no? Y para mí es lindo, es el tema este de compartir con ustedes. Y sí, lo que decía recién, cuando lleguemos a tener algo grande, nos acordaremos de esto y será lindo. ¿Por qué en CoinGecko todavía aparecen 21 millones en el mercado? Supuestamente serán 100...
¿Por qué en CoinGecko todavía aparecen 21 millones en el mercado? Supuestamente serán 130. No te entiendo, compi. Disculpa, John. No sé a qué te refieres. Si dices el circulante, ¿por qué no lo han actualizado? Es así. CoinGecko, CoinMarketCap y demás tienen un quilombo de solicitudes terribles. Tú puedes mandar, o como parte de estar atrás, puedes mandar un mail o puedes comunicarte, pero no es que van a agarrar y, sí, ya lo cambio. No, eso tiene un proceso y ya les comenté recién que de parte de estar atrás, el CEO dijo, ya no hemos puesto contacto con ellos, pero no lo cambian. ¿Qué quieren que hagamos? No le vamos a poner una pistola en la cabeza. 995, gente, faltan 5 followers, No me hagan calentar, che. Llevamos una tarde buena. Qué profunda, es simplemente otra forma de ver las cosas, amigo lobo. Correctísimo, sigamos con el torneo y los Twitter Space mientras tanto. Así es, correctísimo. Pues gente, los voy a dejar ahorita y media ya compartiendo acá con ustedes. Semana que viene algún videito, mínimo un video subo, ya lo saben, uno o dos. Y obviamente el domingo directo de nuevo. ¿Qué decir? Atentos a el Twitter Space del 8 y sobre todo el día 21. Aquellos que tengan emprendimientos y demás, quiero que estén atentos porque creo que les podemos dar una mano y creo que podemos hacer algo como para que darles un poquito más de visibilidad o que bien se conozcan entre ellos. X, se puede. Cosas buenas se pueden sacar siempre. Gente, sin más, los voy a dejar ya. Espero que terminen de pasar el domingo lindo. Yo creo que el día de hoy ya estoy. Voy a tomarme alguna cervecita o algo así. Y nada, un placer de verdad compartir con ustedes este ratito como toda la semana. Les mando un abrazo a todos, que terminen de pasar un domingo lindo. Chau.